estamos en la hora. De 7 a 8, en ese tramo de tiempo, porque por lo visto es la hora punta donde más se liga. Creo que esos dos buscan una relación abierta, no dejan de mirar para los lados. El segundo paso es coger una piña y, dato importante, ponerla del revés en el carro. He leído que había que poner una piña al revés en el carro, tocarse con alguien que esté en la sección de los vinos que tenga otra piña. Aquesta és la teoria per a la nova moda que s'ha popularitzat a les xarxes socials. Fer dels supermercats el nou lloc on lligar o trobar potencials parelles. Y nada, y que chocas con el carro y ya está, ligas con quien te guste. Posarse una piña en el carro y anar a cercar. Y luego a la zona de vinos se tienen que chocar con un carro y bueno, y ahí surge el amor. No tengo mucho tiempo yo de pensar en estas cosas, pero lo he oído, sé. Ni a que no se apuntan. Yo personalmente no. Haría mucha vergüenza. Sí, lo he visto por las redes y tal, y me parece una tontería, sinceramente. Que no voy de ligar. Se está muy bien solita. No le he dado importancia, porque es una moda como todas las que hay en redes. Sigui com sigui, ja ha donat per a una bona quantitat de contingut a les xarxes i que les companyies mirin de treure-hi profit.